Lo que pasa es que cuando uno tiene una infección, produce una respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria se basa esencialmente, la más importante, en los anticuerpos, en la primera parte de la célula. Estos anticuerpos son capaces de permanecer, ¿cuánto tiempo? No sabemos, pero defendernos. De todos los anticuerpos que se producen, ya que el virus tiene distintas proteínas que produce, sustancias que producen respuesta, hay algunas de ellas que son anticuerpos que se llaman neutralizantes, que son los que son capaces de disminuir e impedir que el virus ataque. Cada individuo no produce todos los mismos anticuerpos, entonces colocarle así en general anticuerpos a una persona enferma que ha sido tenido la enfermedad a otra, puede ser que ese paciente haya generado los anticuerpos adecuados y otra no. Por lo tanto, falta todavía estudio para decir, son medidas de guerra, son medidas en las cuales estamos, hay montones de medicamentos que se están probando. Puede que resulte, puede que no, pero no sabemos exactamente cuáles son. Exactamente. El doctor dice, mi cuerpo, como el de todo contagiado, no tenía respuesta para combatir el virus. Con este tratamiento lo que hacen es prestarte esos anticuerpos que necesita. La donación de plasma lo salvó en 12 horas. Esto ocurrió. ¿Esto se puede probar con algunos pacientes a lo mejor más jóvenes, doctor? Sí, porque en medicina, cuando un paciente, un caso, 10 casos, pasa algo, son anecdóticos. Para saber y para producir en masa ese anticuerpo, esa sustancia, ese medicamento, se necesitan estudios realmente muy concienzudos, ya que colocar proteína extraña también puede tener dos efectos. Uno, que no pase nada, y dos, que pase algo en contra justamente de lo que se está buscando, que producir enfermedad, ya que al colocar una proteína extraña en un individuo también puede provocar problemas. Por lo tanto, se necesitan estudios. Puede que no le haya servido, puede que sean otras cosas. O sea, no sabemos. Por lo tanto, estudios se necesitan, se están haciendo. Yo creo que es promisorio. Es probablemente la beta que hay que decir, que es lo que se llama inmunidad pasiva. Pero la solución real va a ser la vacuna. Impedir que el virus sea capaz de llegar por la inmunidad propia y activa. Y eso falta mínimo un año. Aunque digan en otras partes que va a ser, si se hace antes, va a ser con riesgo y probablemente el remedio salga peor que la enfermedad. A ver, hay otro tema también que ha surgido, que la vacuna contra la viruela estaría implicando menor mortalidad. El sistema de vacunación chilena lo tiene. España y Italia, Ecuador tampoco tiene, según la información que tengo acá, en su plan de vacunación contra la viruela. ¿Qué información tiene al respecto, doctor Brockmann? Monse, ahí ojo con eso, que no es la viruela es una enfermedad que está erradicada. Es tuberculosis. Es tuberculosis, la BCG. Tuberculosis, perdón. Sí, bueno, mira, hay hartas teorías al respecto de la tuberculosis, porque se supone que nuestra población en general latinoamericana y específicamente la chilena, históricamente el punto de vista broncopulmonar, llevamos años ya con la vacunación, fue uno de los precursores Chile de esto, tendría cierto rol aparentemente inmunológico de dar cierta prevención. Entonces hay algunas voces que dicen que quizás la baja tasa de mortalidad o de daño que está causando tuviera algo que ver con esta vacuna, pero son hipótesis. Como decía el doctor Rivera, todavía esto da para estudios muy grandes, estudios bien randomizados que llamamos controlados. O sea, todavía son puras luces que nos dan esperanza y que al final la historia va a decir si es o no es, pero actualmente es una esperanza solamente. Pero podría ser lógico, ¿le parece lógico, doctor Said, también que esto también, que los países que no tienen un tratamiento justamente de vacuna en eso, podrían estar más susceptibles a mayor letalidad? Lo que pasa, no sé, es que es difícil aislar una sola variable cuando son muchas las que están en juego. La letalidad en un país depende, por ejemplo, de la edad de los pacientes, de cuántas enfermedades tienen los pacientes en ese país, por ejemplo, si hay más diabetes, si hay más obesidad, si hay más hipertensión. Hay otras vacunas también que se dan en algunos países y no se dan en otros. Entonces, llegar a concluir que es en particular una determinada vacuna la que está siendo la responsable de esto es bien, bien difícil. Ahora, ¿tiene cierto fundamento teórico? Sí, que efectivamente la BCG, la vacuna para la tuberculosis, podría potenciar el sistema inmune y eso ayudaría en el fondo a atacar el virus. Pero de ahí a decir, mira, esta es una intervención que deberíamos aplicar para atacar el coronavirus, es algo que no hay ninguna certeza, es algo que es una hipótesis y es algo que requiere investigación. Y yo sí diría que los esfuerzos de la comunidad científica deberían enfocarse probablemente en la vacuna. Y de ahí hay grupos en Chile que están trabajando
trabajando en eso, el doctor Kalergi, a nivel mundial están en estudio alrededor de 115 protocolos de vacunas. Al parecer el que está llevando la delantera es uno que está desarrollando la Universidad de Oxford, y ahí es donde la comunidad internacional se debe, yo creo, enfocar y buscar que no solo se desarrolle una vacuna, sino que además haya criterios de solidaridad y que esta vacuna llegue a todos los países, independiente de sus recursos, que no sea solo una vacuna para los ricos, sino que sea una vacuna también algo esa vacuna, para los pobres, ¿no? Y que así como está en Nueva York, llega a Puente Alto. Es que justamente quería preguntar eso al doctor Rivera, porque finalmente, cuando este tema, ahora se están peleando entre China y Estados Unidos, ¿quién tiene primero la vacuna? Pero en medio de ese sándwich, por ejemplo, estaría Chile. ¿Chile realmente qué posibilidades tiene de acceder a tiempo, como accederían los grandes países a esta posible vacuna? En ese sentido estamos también enfrentados como a la desigualdad a nivel internacional, ¿o no, doctor Rivera? Sí, lo que pasa, Monse, es que estas enfermedades que son verdaderas pandemias, que son pandemias, como esta, como la tuberculosis, como fue la viruela, etcétera, etcétera, se necesita lo que se llama una estrategia global. Global. ¿Por qué global? Porque, o sea, un país en especial no saca nada de tener cerrada su frontera durante miles de años, ¿no es cierto? Porque siempre va a pasar lo que está pasando al lado. Entonces, por lo tanto, si se empiezan a producir fenómenos en los cuales la vacuna, el medicamento queda solamente para un solo país por razones económicas, eso va a provocar no solamente pandemia, sino va a provocar otro tipo de conflictos internacionales. Y yo quiero decir algo que no puedo dejar pasar. Ojo, cuidado con estas noticias que salen en las revistas, en los diarios, porque, por ejemplo, leía en la mañana que el presidente de un país importante norteamericano, Canadá, no voy a decir cuál es, pero que está por ahí arriba, dice que él toma todos los días hidroxicloroquina para sentirse bien y para impedir la infección, ¿no es cierto? Trump. Y eso provoca Donald que Trump. Mucha gente lo haga, y entonces, cuidado, cuidado. Bueno. Escuchemos las voces de los científicos, la cosa doctor todavía Rivera, está avanzando. Hay señales provisorias. Dígame. Doctor Rivera, le pregunto por qué esta etapa del New York Times. Ahí está el New York Times de hoy. Habla de esta vacuna de la empresa Moderna de Massachusetts. Habla de los avances y que estaría pronto a encontrar la vacuna. ¿Tienen alguna información de esta en particular ustedes? Sí, hay varias vacunas que se están haciendo. No sé si específicamente se trata de esa, pero lo que pasa es que todas estas vacunas están en las primeras fases. Lo que hay que ver primero en la fase 1, que no haga daño a un grupito pequeño de personas. La segunda fase es ver que sea en un mayor número de personas y que después produzca anticuerpos. Y estos anticuerpos que realmente sirvan para bloquear. O sea, no saca nada con no producir daño si no produce anticuerpos. No saca nada con producir anticuerpos si es que esos anticuerpos no sirven para que uno neutralice el efecto o la infección del virus. Y eso después se tiene que probar en grandes comunidades, en enfermos, con lo que decía el doctor, estudios controlados. Un grupo con, un grupo sin, y se compara estadísticamente la diferencia. Y ahí recién, y eso va a pasar mínimo un año. ¿Se puede acelerar? Yo creo que sí, pero con cierto riesgo. Bueno, y súper importante, me imagino. Solo es esa, también considerar que la inmunidad de las vacunas, puede ser muy diferente de una en otra. Piensa tú que la vacuna de la influenza hay que ponerla todos los años, porque esta, como tipo de influenza, hace una especie de mutación, cambia su conformación y la vacuna anterior no sirve. Entonces, no sabemos si el coronavirus capaz que venga en brotes como es la influenza recurrentemente o tiende a extinguirse después de esta pandemia, no se sabe. ¿Y qué pasa con la vacuna? ¿Va a dar una inmunidad permanente de por vida al ser humano o todos los años vamos a depender de una vacuna para no recontagiarnos? No se sabe, entonces todavía está todo partiendo y todo son especulaciones que nos dan harta esperanza, pero hay que hacer estudios bien controlados, bien científicos, en un gran número de personas. O sea, yo creo que todavía falta un poco, aunque le han puesto el acelerador al máximo. Juan Carlos, ¿cuál es la situación de que vive el Sotero del Río, Juan Carlos? Porque recibimos un Twitter hace poco de una anestesióloga que decía, llamaba a las empresas de colchones, de almohadas, si podrían donar al Sotero del Río algunas cosas. ¿Cómo se está viviendo la situación de ustedes con los insumos, todo? ¿Están en el límite también? Yo al menos, en lo particular, no me ha tocado ver que haya carencia. Ahora, sé que la situación está al límite. O sea, es verdad, y al Sotero del Río no le sobran recursos. La salud pública en Chile en general vive en una situación de pobreza constante. Y esto es un estrés aún mayor, que ha significado ya que tengamos colegas enfermos, enfermeras que han caído también,
paramédicos que se enferman. Entonces, eso hace que el mayor trabajo lo estén haciendo aún menos personas. Entonces, eso es muy grave. Y creo que ahí es donde hay que poner el esfuerzo, cuidar a nuestro personal, preocuparse que tengan las medidas de protección, pero también entender que este recurso no es infinito, que podemos traer camas, podemos traer ventiladores, sí, pero no se pueden generar enfermeras de un día para otro. No hay paramédicos nuevos todos los días, ni nuevos médicos. Entonces, hay que cuidar eso, hay que entender que ya no se trata acá de crear camas por decreto ni de traer ventiladores de China y con eso solucionamos todo. No hay más médicos. Entonces, hay que entender que hay que cumplir la cuarentena, ampliar las cuarentenas, utilizar las medidas preventivas. Ahí está lo que nos va a salvar y no simplemente traer ventiladores. Así es, quiero que nos esperen un segundito a los 13 doctores que están con nosotros en pantalla porque vamos a tomar contacto ahora con el senador Manuel José